En esta casa siempre, 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 siempre hay pan. ¡Ay, Rocket! Bueno, siempre hay pan. Entonces Rocket abre esos cajones y escala. Pero lo que tengo que hacer es literalmente poner todo el pan arriba del refri de lugares altos para que Rocket no pueda agarrarlo. Pensar correcto es lo que hago. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo que cuando te gusta a alguien, tienes que enviarle mensaje. Pero no algo tan drástico como me gustas, no, algo más tranquilo, un simple hola. Y ya, es todo lo que tienes que hacer. Y vas a ver que nada de tiempo te va a estar diciendo que... que no. Bueno, al menos fue rápida. Tienes mi respeto, Stark. Por cómo está la situación, bandita, están diciendo que se están metiendo a asaltar a muchas casas. Es por eso que decidí comprar un perro. Así que si estás pensando en meterte a mi casa, ten mucho cuidado con mi perro. No me lo vayas a pisar. Es bellísimo. A ver, el husky viene de Siberia, ¿no? Un lugar que se supone tiene temperaturas bajo cero. Si aquí estamos a 20 grados, ¿alguien me puede explicar cómo es que le dio resfriado a este sonso? Permíteme. Yo te cierro. No me lo vayas a rayar. Eso tuvo que doler. Baby, baby. ¿Estás feliz con el regalo que le trajeron a tu sobrino? Claro, su felicidad es mi felicidad. ¡Ay, güey! ¡No mames! Es casi me cago del susto. Ok, vamos a ver, ¿una cama cómoda? Sí. ¿Una película que sí valga la pena mi tiempo? Sí. ¿Comida para acompañar la película? Sí. ¿Alguien que me ame y aprecie y me acompañe mientras veo la película? ¿Comida? Sí. Ventajas de tener una novia bajita. Puedes comprarle ropa en el área para niños. Si se cansan de caminar, puedes llevarla en tu espalda. Y créeme, no pesará más que la mochila que llevabas en la primaria. Aparentan comer menos en la primera cita, hasta que las ves comer en verdad. No sé dónde les cabe tanto. Si te hace enojar y no quieres ni verla, basta con ir. 11 regalos. De verdad, 11 regalos. O sea, el año pasado tuve 15 y este año tengo 11. ¿Qué pasa? ¿Que me he portado peor? ¿Papá Noel ya no me quiere o qué? O sea, ¿tenéis más hijos que yo no conozco? Y por cierto, ¿la PS5 dónde está? Se la ha quedado Papá Noel, ¿no? Quería jugar en unas partidas. ¡Yo flipo! No mames. ¡Güey, David! ¡No mames! No te muevas. Tienes una araña, güey. ¿Mames? ¡Güey, no! ¿Acaso no lo viste venir? Acabo de ver algo muy cagado de esta película, que es la primera película de Iron Man. Es un error muy estúpido, pero bueno, se los enseño. Todo está en esa taza de café que lleva Pepper. Vemos que ahí se la deja, ¿no? Ahora ellos aquí tienen toda una plática. Aquí Tony sube a tener otra plática. Bastante larga. Se come su pizza. Se va a probar su traje. Se pone el traje ya más completo. Decide salir con su traje. Ocurre un accidente. Y Tony regresa a tomar su café. ¡Que está caliente! ¡Vean el humo! ¡Vean el humo de café! ¡Sigue caliente! ¡Sigue caliente! Tengo que hacer mis tareas. ¿Ready? ¡Go! El futuro es hoy, ¿oíste, viejo? Esto es un refrigerador con puerta de vidrio templado, ¿no? Claro. O sea que tiene una puerta de cristal. Obvio. Entonces puedes ver a través de ella, ¿no? Naturalmente. Entonces no hay necesidad de abrir la puerta para ver lo que hay adentro, ¿verdad? Eso tiene sentido para mí. Ok, bueno. No me parece que este chico sea muy listo. Si me duele la espalda, no es para que me des besitos, es para que me des un masaje. Ah. Si nos enfadamos y te digo que hagas lo que quieras, no es para que hagas lo que quieras, es para que hagas lo que yo te he dicho. No. Si me ofreces comida y yo te digo que no, no es porque no quiera,
es porque cuando estés abriendo el tuyo, yo seré la primera en morder un cachito. Si te mando un mensaje diciendo que me duelen los ovarios, es para que vengas a verme a casa y me traigas todo lo que hay en el kiosco. Si te digo qué bonita sudadera llevas, es para que te la quites y me la quede yo. Esta información vale millones. Como cuando estás en unos 15 años y tú estás en el área de niños jugando fútbol. Eso es amor al fútbol. Aquí, dos amigos pasando el rato, se podrían besar. ¿De qué hablas? Ya te dije, es para un TikTok. ¿De qué hablas? Es un TikTok, es un trend. No lo he visto. Esto ya no es divertido, es triste. El tamaño del vaso, a los dos les cabe exactamente lo mismo. Neta, a ver, vamos a probar. A ver. Veamos. ¿Por qué no puedo hacer nada bien? Hey, chill. You're gonna break it. Qué buena onda. Muchísimas gracias, mamá. ¿Medio perrito? Dos cosas. Primero, esto no es mi plato. Yo pedí el azul. Segundo, ¿por qué están tocándose? Suegra, aquí tienes tu pedazo de rosca. ¿Qué tan grande? ¿Me quieres engordar? No. Nada más, a ver si te sale, niño. ¡Oh, sí me salió! ¿Estás embarazada? A ver, chavos, ¿qué no se supone que vienen de cenar? No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. La persona que le llegue con esta moneda a la rayita se gana ese premio. Si llegas hasta aquí, te ganas el premio anterior. Si llegas aquí, te ganas la rayita anterior. Si llegas aquí, te ganas la rayita anterior, ¿ok? El premio anterior. ¿Listo? Vamos, dale. ¡Ay, qué es eso! ¿Qué es eso? ¡Mírale bien! ¡Ponte acá la línea, por favor! Dale. ¡Váyase de aquí! ¿Y qué clase de juego mexicano es este? Dale. ¡Mamá! La clase de participantes tenemos aquí. ¿Nunca han jugado a la rayuela o qué? A ver, dice, no, tú. ¡Venga! Dale. ¡Escuche mal! ¡Oh! Me arruinaste el video. Y ahora me toca decirte que de ti me enamoré. Que yo de ti me enamoré. Ah, no te creas, yo no me enamoro. Y en un mundo de guerra, solo tú me das paz. Y es que tú tienes una mirada que me encanta, baby. Y un cuerpecito que a mí. Con todo, me dijeron que andas en todas. Entonces dime por qué amarras conmigo. Ya veo que no te mueres.